visualización de sueños realizados, mis párpados mojados por esfuerzos estancados que parece que no llevan a ninguna parte. Llegar a odiar el arte, clamas darte por muerto en el juego y conformarte con los pies. Como respuesta al interrogante de por qué, porque prefieren música misógina más que mi página de versos que si respetan a la mujer, porque pagan dos veces. A cualquier cantante, cabeza de chorrito y de mensaje deshonesto, pero exigen que todo concierto mío sea gratuito, como si no viviera de esta. No sé y lo detesto, protesto y los que dicen protestar conmigo con el pretexto de evangelizar. Son los mismos agentes que me quitan mi pan y para que descargan mi música sin pagar. El evangelio está dispuesto, pero llevarlo cuesta la música. No sé si sola, no se ve maceta, es como la Biblia que caga, se fabricó en un invento y tiene precio. No pienso gastar más tiempo en instruir al necio. No me malinterpretes, son que estoy acostumbrado a presidencia del evangelio. Ya me lo sé sembrado, pero entiendo el nombre de correr por predicarte. Hablo del costo que tiene el arte.